¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra edición del Mediodía.livecast hoy en jueves 19 de agosto 2021. Muchas gracias. Estamos transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Su amigo Pepe Torre, como siempre, les saluda, les aprecia. A los que nos van a escuchar en vivo, muchas gracias. Y a los que nos van a escuchar en el futuro también, muchas, muchas gracias. Y van a ver qué interesante está el programa, que seguramente mucha gente que me conoce dice, ¿por qué anda haciendo programas de cerveza, Pepe? Si no toma, pues... Pero sí, sí me tomo una que otra, ¿no? Pero no soy experto. Pero fíjense, déjenme presentarles a Debbie Uribe, que ya tengo el gusto de conocer con pues, varios años ya de conocernos, de participar en diferentes eventos, de coincidir en diferentes compañías. Y ahora, pues yo ya sabía, yo la sigo, yo ya sabía de su proyecto. Y ahora me sorprende ya que es una beer sommelier. Y me da muchísimo gusto que esté aquí en cabina con nosotros. ¿Cómo estás, Debbie? Oye, Pepe, pues feliz de estar aquí con todos ustedes, con la gente que nos escucha en vivo, con la que nos los va a escuchar, contigo, que siempre es una, ahora sí que una delicia, y pues qué maravilla, las cosas lindas de la pandemia, coincidir, aunque sea de esta manera. Sí, claro, completamente de acuerdo contigo, y fíjense, les voy a decir por qué la invité, me la traje volada, porque me mandó un WhatsApp y me decía, ¿quieres saber de cerveza? Pues entonces te invito a mi canal de TikTok, que ahorita le voy a decir que me diga para publicarlo. Y yo dije, no, pues sí lo quiero saber todo, pero pues mejor dímelo a mí en corto, ¿no? Para poder preguntarte y para aprender más. Y me aceptó la invitación y estamos por aquí. A ver, cuéntanos un poquito de tu background, Dev, para que la gente sepa por qué eres beer sommelier. Pero antes, vamos a ver cuándo es cuando tienes tu contacto con las cervezas y por qué te metiste a este mundo. Mira, es muy curioso porque ahora sí que mi story time de cómo entré a todo esto, realmente es muy, muy curioso porque yo entro por una invitación como publirrelacionista que había sido siempre mi campo de acción a Grupo Modelo a trabajar por recomendación afortunada y cuando entro en la empresa me reciben con el grato recibimiento de una corona y la pruebo, en mi vida había tomado cerveza, yo soy una pésima, pésima bebedora. La pruebo y digo, ¿es en serio? Esto voy a ver, está horrible. Me gustó, no me gusta la cerveza en ese momento, pensé. Dije, esto me va a dedicar, está terrible. Pero me quedé callada entrando a la empresa, pues no dices mucho. Y poco a poco, que siempre he sido como muy curiosa, yo llevaba el área de relaciones públicas, llevaba gente a la fábrica como parte de mis labores a ver cómo se hacía todo este rollo. Y empecé a darme cuenta... Que justo como tú, aunque no tomes cerveza, el mundo de la elaboración y lo que hay detrás es maravilloso y conforme iba a la fábrica, iba conociendo maestros cerveceros, de repente me dicen, ah, mira, él es el químico, el que hace pruebas de agua. Yo decía, madre, ¿cómo es posible que hagan pruebas de agua? ¿De qué? ¿Sabes? Entonces me empecé a darme cuenta que era un mundo increíble y empecé a platicar con los mercadólogos en Grupo Modelo y la gente de ventas, y resultó ser, para mí muy grato, que muy poca gente era curiosa, Pepe. O sea, nos dedicábamos a vender cerveza, sabíamos de marcas, pero realmente poca era la gente que sabía lo que había al interior de esas botellas. O sea, vendían la marca, la etiqueta, el target al que nos dirigíamos, pero realmente pocos sabían de cerveza. Y ahí fue para mí una marca competitiva internamente porque justo ese inter se dio cuando se vende la compañía. A ti te tocó estar en ese proceso de la venta de la compañía
Y cuando llega la parte global a preguntar quiénes sabían de cerveza para hablar ya de maridajes y todo, resultó que, por decirlo de alguna manera, los mexicanos que estábamos anteriormente en esta compañía, pues éramos dos o tres los que sabíamos de cerveza, y eso me ayudó a permanecer en la compañía después de tantas guillotinas que se hicieron. Quedé 6 años después de la compra hasta que por mi propio pie decido salir, y bueno, es un poquito en ese inter de 6 años, busqué certificaciones para competir a nivel global con las personas del grupo, y al un par de años dejó de ser por los demás. Y empecé a enamorarme de todo esto. Al principio era por ganarme un lugar en la compañía, porque no me corrieran, por, ¿sabes? Y de repente me di cuenta que estaba enamorada de la cerveza y de las certificaciones y de estudiar y de aprender. Y fui, como resumen, de ser una maestra catadora y catar el producto, a aprender de químicas para poder hacer recetas de cerveza, a aprender a hacer cerveza, que es la maestra cervecera, y a elaborar recetas, que es ya un tema químico y físico y demás. Entonces, adentradísima en este mundo, y decido salirme de la compañía porque internamente ya estaba en esa rueda que no para nunca, y no me iba a poder dedicar a lo que me gusta, que es dar catas y hablar de cerveza. Entonces, pues ahora sí que salí de la compañía bien, porque sigo colaborando con ellos ahora con la parte de catas y con la parte de instrucción. Más o menos ese es el resumen. Oye, a ver, pero porque a mí me tocó en muchas ocasiones trabajar en eventos, tanto en Grupo Modelo como en otras compañías cerveceras, y o sea, los aromas en toda la línea de producción, o sea, los diferentes aromas que hay, desde la materia prima cuando va llegando, cuando la están descargando, cuando vas a las ollas de cocción, a toda esa parte, hay una colección de aromas muy interesante, y como yo soy muy de aromas, o sea, yo tengo muy desarrollado el olfato, porque de niño yo no sé ni chupón ni me chupaba el dedo, yo olía un trapito, entonces soy muy sensible a los aromas, soy el de aceitito y de velita y la chosa, me gusta mucho. Yo decía, wow, o sea, qué rico huele, o sea, sí hay muchos aromas muy ricos, y luego los cambios de temperatura también que hay muy interesantes. Dices, bueno, pues te nace por ahí el gusto, ¿no? ¿Eso tuvo influencia en ti o no, a ti no te pasó? Sí, totalmente, porque justo en las catas, cuando yo empezaba a dar catas, decía, ¿qué aromas perciben? Yo decía en mi cabeza, aparte de mi oficina, ¿no? Porque a esto huele mi oficina. Entonces, para mí la oficina olía a maltas, olía a lúpulos, olía a cerveza a cocción, a cerveza a pan, a cerveza ahumada, etcétera. Entonces, sí, por ahí me despertó algo, primero, porque digo en las catas, es que nos han eliminado mucho la parte aromática con las mamás que dan el zape, ¿no? De que es de mala educación oler la comida, y pues es instintivo, tenemos que oler todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Es, claro. Es la parte hasta de pareja, todo tiene que ver con los aromas, entonces la cerveza es exactamente igual, ese amor nace por la nariz. Claro, y a ver, vamos para empezar a agarrar la línea, porque esto se va a poner muy interesante, vamos a aprender muchísimo de tu mano. ¿Por qué titulamos o por qué etiquetamos el episodio El Pan Líquido? El pan líquido. Pues ahora sí que para personas que como tú que no tomaban, se dieran cuenta que aunque sea una cerveza sin alcohol, es un pan líquido. ¿Qué es un pan líquido realmente? Y es como nace la cerveza. Recordemos que en todas las latitudes siempre tuvo que haber existido para que dejaran de moverse de un lugar a otro un pan y una bebida. Generalmente el pan estaba como tal, como una masa, en el caso de México, la tortilla y todo esto, pero en el caso, por ejemplo, de Egipto, que es donde se origina todo esto, era pan de centeno. Yo me pongo a pensar que estamos hablando unos 7000 años antes de Cristo, Mesopotamia, imagínate tú, y de repente este pan líquido, por alguna distracción que no entró al horno de manera inmediata y todo, imagínate, y un egipcio, o sea, bueno, ni siquiera, era un tema de Mesopotamia, nos vamos a ir como totalmente ahí centradito, y de repente ve que ese pan que él se come se movió, burbujeó. Para ellos, que no existía en ese momento en su cabeza la fermentación, tuvo un resultado, que era un regalo de los dioses, ¿no? Se movió, ya de entrada le habló el pan. Después lo prueba y sabe diferente al pan que él comía, y después empieza a sentir cosas distintas que el pan no le daba, ¿no? Más soltura, más alegría, chalala. Y entonces dice, si esto sí es de los dioses.
O sea, definitivamente esto es de los dioses. Y así se origina, como un pan líquido, que aparte de todo, para los que sean curiosos, busquen la relación de la cerveza en la parte de la mitología egipcia, y es impresionante la coyuntura que esta tiene, las historias maravillosas, las fábulas, todo esto que gira alrededor de la cerveza, pero es un hecho de que todo empieza con un pan líquido. Excelente. Ahora, vamos a ver, ahorita estaba viendo en tu TikTok, que fue el primer video que me tocó, donde estás destapando una botella y nos estás diciendo, tienes que escuchar la cerveza. O sea, lo primero que tienes que hacer es escuchar tu cerveza. ¿Qué le escucho? ¿Qué escuchamos? Y háblala, condenada. Mira, aquí me están hablando. Ya, ábreme. Ábreme. La parte del sonido, en un principio, una cerveza que no hace ese característico... Es que ya de entrada nos habla de la calidad, algo está sucediendo mal en esa cerveza, la tenemos que escuchar, pero de pronto yo hablo que solamente una cata no nos podemos ir a la parte solamente, ya sabes, de la vista, el olfato y el sabor, ¿no? Sino que entra este 360 en donde quien ha tenido un mal bajón anímico y toma y le da como feo, ¿no? Y te da una cruda fe y todo. Yo digo que tiene que ver la cata desde el estado anímico para que sea realmente una experiencia placentera, ¿no? Que lo hagas con un maridaje, que lo hagas contento por el gusto de tomarlo, porque hace calor, porque está propicio toda tu situación personal y de la cerveza para que sea grato, ¿no? Es un 360. Entonces, sí, la escuchamos, la olemos, la vemos, la tocamos, la probamos y conectamos también con estas reminiscencias de aromas que me van a recordar la casa de mi abuela porque olía canela o la casa de mi mamá porque hacía pan. Esta parte de conexión también con el corazón que implica en una cata. Claro, y luego ya vi que la serviste, inclinando el vaso, y luego venía, le llamas, ¿cómo giste? A la parte de la espuma o la giste. Cabeza que le, el giste. Todos los mitos, perdón Pepe, todos los mitos que son súper importantes, pues ahora sí que irle platicando a la gente, ¿no? Normalmente escuchamos a la mía sin espuma, y ni que fuera chocomilk, y como en el estadio y todo esto, ¿no? A ver, la forma correcta, uno, tache, si se quieren como ver muy acá, no es espuma, es giste, corona o cabeza. Los muy nice le ponemos giste, que es como normalmente le hablamos en las catas, pero no es espuma porque la espuma viene del jabón, es una burbuja más grande, menos compacta, se desaparece. Aquí estamos hablando de algo que es compacto, son burbujas pequeñitas en su gran mayoría, hay veces que son burbujas menos compactas, y se sostienen en el vaso. Tienen una función, por eso sí nosotros recomendamos que una vez que se sirva con giste o con espuma, para que vayan ubicando el término. ¿Por qué va a ser como un colchón? Cuando estas burbujitas de carbonatación van subiendo por un sentido natural, se sostienen en ese giste y se quedan detenidas, y de la otra forma, si tú no pones ese giste, sube la burbuja y se revienta, y ahí perdemos carbonatación en la cerveza. Okay. Y bueno, y como también dijiste, giste o cabeza, pues la cabeza es parte del cuerpo de la cerveza, entonces estoy entendiendo que esa parte es primordial en la cerveza, no en la bebida. Es primordial, así como primordial es servirla. Ya en seguramente futuras ocasiones platicaremos que hay un vaso y una copa para cada estilo diferente de cerveza, pero ahorita nos damos con que en este programa la gente que dice, yo macho que se respeta, bebe de la botella, sepa que si bebe de la botella se va a empanzar. Entonces, si logramos que la gente trasvase, porque hay algo muy interesante, ahorita les voy a hacer una pequeña prueba, déjenme nada más, bueno, ahorita pido un destapador, para enseñarles cómo es la carbonatación que se va a generar en este trasvase, ¿no? Si no lo sirves, esa carbonatación se te hace en el estómago, entonces por eso te empanzas. Si tú la haces en el vaso, a diferencia del vino, que el vino oxigena, aquí no necesitamos el oxígeno, al contrario, le afecta, pero carbonatamos todos esos, ese CO2, y no lo hace nuestro estómago, ¿no? Entonces, es una de las principales causas por las cuales trasvasamos.
La segunda, que tiene que ver con las papilas gustativas, es que si tú tomas de la botella de manera directa, la lengua siempre va a estar detrás de tus dientes, la punta de la lengua, o detrás del vidrio. Y en la punta de la lengua, curiosamente, detectamos lo dulce. Entonces, la cerveza tiene notas súper dulces, ahorita vamos a platicar por qué, pero si tú tomas de la botella, vas a inhibir la parte en donde la punta de la lengua tiene contacto con la cerveza. Entonces, es importantísimo el trasvase y el giste. Ahí vamos bien. Exactamente. Ahora, ¿a qué temperatura me la tengo que tomar? Porque yo he notado que si está en el hielo, en la hielera, sabe distinguirlo que cuando está en el refri. Sí, pues mira, los que nos fascina la cerveza la tomamos al tiempo, van a decir, guácala, sabe horrible. Les tengo una muy mala noticia, a eso sabe la cerveza. No horrible, sino a lo que sabe cuando la toman al tiempo. ¿Por qué? Imagínense, nos han de estar escuchando un montón de deportistas. Me pego en un tobillo y ¿qué hago? Me pongo frío porque voy a inhibir el dolor por otras razones, ¿no? Uh-huh. Con la lengua pasa igual. Si tú tomas a bajo cero la cerveza, lo que vas a inhibir o adormecer son las papilas gustativas que tenemos en la boca. Entonces, lo que voy a disfrutar solamente es la carbonatación, pero pues mejor tómense un agua mineral y no se emborrachen, o sea, si lo que quieres es carbonatarte o refrescarte con carbonatación. Pero si queremos disfrutar los sabores, pues tiene que ser a una temperatura entre 7 y 8 grados. Depende del estilo, porque luego me brincan por ahí puristas. Depende del estilo. Puede ser hasta 12 grados una cerveza porter, una stout, una lámbica. Depende del estilo. Ya son más especializadas. Sí es el famoso en Europa, se las toman al tiempo. Sí, pero el tiempo de Europa no son 34 grados. O sea, tiene que estar fresca, prácticamente atemperada, no, pero no fría. Exactamente. Que de ahí, de la temperatura, surge el famoso término lager. Escuchamos mucho, ¿no? Lager. ¿Pero qué es lager? ¿Lager es un estilo? Es que es muy fácil entenderlo. Las cervezas solamente tienen tres familias, hasta arriba, ¿no? Tres familias. Lager, ale o ale, está bien dicho de las dos formas, ajá, y lámbicas. Las lager... Es muy curioso cómo nace. Nace del término Lager, así con N, que para los alemanes es de subterráneo o almacén o un depósito. Es decir, en esos tiempos que estamos hablando de la Edad Media, no ubicaban todavía el tema de las levaduras. Entonces, curiosamente, hacían cerveza en temporadas de frío, como en diciembre, y la tomaban en marzo y era muy rica esa cerveza. Pero cuando tomaban cervezas que se elaboraban en calor, no salía tan buena y ellos no entendían cuál era, porque todavía no sabían estas diferencias de levaduras. Entonces se dieron cuenta que si hacían cerveza en verano o en primavera, pero en subterráneos, que igualaba esa temperatura que tenían en diciembre, entonces la cerveza les quedaba muy buena. Entonces la gente quería tomar cerveza en mayo y decía, no, pero en mayo sabe buena. Entonces decían, no, es de lager, es lager beer. Entonces ya sabía la gente que era una cerveza de almacén o de subterráneo, y que sabía igual que la de diciembre. Ahí es donde surge el término lager. ¿Y qué pasa después, siglos después, al siglo XIX? Luis Pasteur hace una investigación justo pagado por la compañía Carlsberg con esa problemática, pero ya a un nivel más industrial, y hacen una observación de microorganismos y se dan cuenta que hay levaduras que en el frío trabajan a todo dar y que con el calor se atontan y dejan de trabajar de la misma manera, se estresan. Entonces, se separan estas levaduras y dicen, ok, hay levaduras que les gusta el frío, levaduras que les gusta el calor, y entonces las determina como las levaduras que les gusta el frío, en honor a estos alemanes, les ponen lager, las levaduras que les gusta el calor, les ponen ale o ale, muy dadas a los monasterios y demás, y otras levaduras que no son ninguna de estas dos, sino son levaduras espontáneas, se les llaman a las lámbicas. De estos tres familias vienen todo el mundo de estilos, pero es todos los estilos que prueben vienen de estas tres familias. Excelente. Ahora, la temperatura cuando se la alteramos, ¿afecta directamente a la bebida, lo que comúnmente se dice, ya la quemaron? Sí, al final estamos hablando de que la cerveza tiene microorganismos vivos o dormidos, pero no están muertos. Entonces, si yo tengo una cerveza, tengo una carne asada, la voy a enfriar
Y lo que tienen los enemigos de la cerveza son tres: los choques drásticos de temperatura, la exposición directa al sol, digamos que son los dos, los rayos UV, ¿no? Eso es lo que afecta. Entonces, si yo tengo una carne asada, la tengo en mi hielera fría y calentada a rayos del sol, tengo este choque térmico. Sin embargo, si yo la tengo en frío, la meto a mi casa a la sombra y dejo que solita el hielo se haga agua y después la meto al refrigerador, no se me va a quemar porque no es un cambio brusco de temperatura, es un cambio paulatino de temperatura en donde no afecta. Si la dejo directo al sol, aunque sea en el cartón y nunca la enfríe, esa no se quema, se azorrilla y tiene ahí un efecto de un olor muy azorrillo, un olor desagradable. Entonces, son estos dos factores que afectan la cerveza. ¿Y el envase implica, o sea, que esté en botella de cristal, la que esté en lata, o eso no le afecta? Sí, totalmente. Y esa es una súper pregunta, porque yo constantemente en catas me decía la gente, oye, pero ¿por qué la cerveza en tal lugar sabe diferente? Y no sé qué. Yo les decía, les garantizo que es la misma, porque hay inclusive cruces de producto y no hay forma de que sepa diferente. Sin embargo, los climas de cada región son distintos. Por eso la cerveza en Mazatlán, si se fijan, es Pacífico, las ballenas que son el envase ámbar, ¿no? Porque la va a proteger mucho más del sol. La Corona, que tiene un desplazamiento tan amigable, pues es un envase transparente. Pero fuera de ahí, si se ponen a pensar, Barrilito, todas las de, inclusive piensen en Bohemia, en cualquier cerveza, tienen sus envases ámbar, que es lo que, de hecho, todas las artesanales, aquí tengo estas, vienen en envase ámbar, unos más oscuros que otros, pero lo que más protege una cerveza de los rayos UV justo es la lata, es decir, en la lata es cuando la vas a tomar en el mejor estado, ahora sí que de salud de la cerveza, y no a toda la gente le gusta, pero creo yo que tiene que ver con un tema del paladar. Por ejemplo, van a China y dicen, es que en China está súper rica la cerveza Corona, sabe súper diferente, mandan otra. Yo que trabajo ahí sé que es la misma cerveza de la planta que tú llegaste a estar. Vienen las botellas, ahora sí que chino y en japonés y en todo el rollo, ¿no? Entonces, es la misma cerveza. ¿Qué es lo que pasa? El trayecto, que no sabemos cuál sea y de cuánto tiempo sea, pero yo me quiero imaginar que en más de 3 semanas, este trayecto, no sabemos qué tratamiento sea, si está sufriendo las inclemencias del clima y todo. Puede ser que esta cerveza llegue a China, Japón, ya degradada, sepa diferente, pero en degradado, y la gente malinchistamente dice, sabe mejor. No, sabe diferente, pero no podemos determinar si sabe mejor. No es un producto mejor, puede ser que sea un producto degradado por clima y por tiempo. Fíjate qué interesante, ¿no? Sí, claro, eso está genial saberlo. Ahora, quiero empezar a tomar cerveza, si no sé, no soy conocedor, ¿en qué me debo de basar? ¿Qué es lo que debería de aprender? El ABC para que yo aprenda. El ABC. El ABC son los ingredientes. Primero vamos a partir de los ingredientes para ver qué nos da qué, ¿no? Entonces, siempre platicamos, para buena noticia fitness para ti, más del 94% es agua, por eso es un gran hidratante, inclusive en las carreras, por ahí hay maratonistas que pelean su chela, 94% agua. Después tiene maltas, bueno, ahorita platicaré de las maltas, pero bueno, maltas o granos malteados, lúpulo, que es el antioxidante y lo que otorga el amargor y todo esto, y las levaduras, tiene también adjuntos, no todas las cervezas tienen adjuntos, pero bueno, algunas tienen adjuntos. Ahora, la diferencia, y para que vayan viendo, el lúpulo da amargor, ¿ok? Da amargor o da aromas o da las dos cosas, aromas y amargor. La malta es un ingrediente o es un proceso, realmente es un proceso, lo que tenemos son granos. ¿Qué es lo que pasa con el malteo? Lo voy a explicar sin meterme en química. Yo tengo un grano de cebada, por ejemplo, o de trigo, de centeno, cerrado. ¿Qué es el malteo? ¿Se acuerdan del frijolito de la primaria que poníamos el algodón y salía la...? Todo esto es igual a grande escala. Voy a poner humedad en este tanque gigantesco de granos cerrados. Voy a hacer humedad. Cuando este grano se abra, sale planta y raíz a niveles muy pequeñitos, milimétricos.
En ese momento yo se puede decir que ya tengo malta. ¿Qué quiere decir malta? Tengo un grano de cebada que antes estaba cerrado, pero ahora la raíz recibe la señal de que van a ser una planta y la llena de enzimas y la llena de azúcares y de almidones. Ahí yo ya puedo decir que tengo malta. Para detener este proceso de malteado, que tampoco quiero una ahí que me germinen y que me hagan un plantío, lo voy a detener. ¿Cómo lo detengo? Con aire caliente. Y depende qué tan caliente tenga el aire y cuánta exposición tenga esta malta a ese aire, va a obtener diferente color la malta. Un aire muy ligerito me va a dar una malta base. Después me voy a más arriba, una malta café, una malta chocolate, una malta muy tostada. Y entonces imagínense que cuando se va a hacer cerveza, agarro toda esta malta y la voy a poner como una tisana, como un té, a remojar. ¿Qué van a salir? Va a salir los sabores a este, vamos a poner un tostado muy fuerte, me va a salir una tisana súper café y va a arrojar estos aromas de humo o de tostado o de quemado, según sea el caso, y va a arrojar los azúcares y los almidones. ¿Qué me va a dar? Me va a dar un mosto. ¿Por qué platico esto en el ABC? Porque la cerveza, primero tú vas a determinar si es la primera vez que vas a tomar cerveza, si tu cerveza tiene un perfil lupulado, que ya platicamos que es amargor, aromas, es decir, esta cerveza que huele mucho a flores, a cítricos, a hierba, inclusive a resinas, o una cerveza de perfil maltoso, que es lo que estoy platicando, con estos aromas a pan, a caramelo, a tostado, a café, etcétera, etcétera. Entonces, tú ahí tienes ya dos perfiles para decir, ah, me gustan maltosas o me gustan lupuladas. Esa es como la primera razón. Y por eso explico mucho el tema de los ingredientes, para que tengan como muy claro, ah, ok, a mí, por ejemplo, me gustan mucho las de trigo, o me gustan mucho las de maltas muy tostadas, pero mi perfil es más maltoso en gusto, y ahí en maltoso puedo decir, ah, me gustan muy tostadas como una stout o una porter, o me gustan de trigo como una Weizen, ¿no? Pero mi perfil generalmente va a ser muy maltoso. Eso es lo primero que tendrías que descifrar, qué tipo de cerveza te gusta. Ya lo vas paladeando y entonces ya encuentras, ¿no? Ya vas paladeando y ya te empiezas a meter con los famosos adjuntos, que es, por ejemplo, ayer yo, de hecho, en el TikTok puse un video de una Hoegaarden, que es una cerveza de trigo, 50%, casi siempre son 50% malta y 50% trigo. Muchas veces tienen un poquito de adjunto de avena, que le da esa opacidad, se hacen opacas, poco brillantes, que es característico de estas cervezas. Y tienen, porque le hicieron los monjes, entonces los monjes le ponían lo que encontraban donde ellos estaban. Entonces, esta cerveza que tiene desde tiene 560 años de tradición, 1445 se origina. Entonces, agregan cáscaras de naranja a su cocción, como decir aquí el café de olla. Ellos agregan cáscaras de naranja y semillas de cilantro. Entonces, una cerveza bastante peculiar en cuanto a sus aromas, a ti que te gustan, porque es mucho, mucho trigo. Cáscaras de naranja, cilantro, que da como una parte como a pasto mojado, hierba verde, bastante peculiar, está la verdad muy muy agradable. ¿Y tiene que ver alguna hora en específico o da igual para a la hora de disfrutar tu cerveza? ¿O tú recomiendas este es el mejor horario del día? Híjole, yo sí creo, mira, y no tomo mucho, casi te podría decir que, salvo cuando voy a catar, no tomo destilados, pero cualquier hora se me hace muy buena, y va a decir, a esta borracha, no, hace poquito platicaba en Facebook de los consumos per cápita, ¿no? Entonces decían, oye, ¿cómo es posible que los checos tengan casi 150 litros y nosotros nos quedamos en 60? Si somos bien borrachotes, ¿no? Sí, pero somos borrachos de una ocasión, ¿no? Entonces en una sentada nos aventamos medio cartón o un cartón, ahí me van a brincar mucho valiente. Pero los checos son como yo creo que en consumo per cápita anual me llevo a cualquier borracho y siempre estoy en mis cinco sentidos. ¿Por qué? Porque en la mañana, si me voy a comer unos huevitos noruegos con queso crema y espinacas, pues con una cerveza de trigo está espectacular. Pero si despía, nada más me tomé esa. Y si en la tarde me invitaron a comer, tomé agua mineral y todo, pero piden un pastel, pues me pido, en lugar de un café, me pido un stout. O sea, a lo mejor en el día ya me tomé tres cervezas, ¿no? Que es distintos momentos de consumo.
Yo siempre les digo que mi recomendación es que lo hagan con alimentos, ¿no? Que es el consumo responsable real. Que sí sea esta parte de abrir panza y un digestivo, es cierto. O sea, siempre y cuando sea una o dos cervezas, la verdad es que no te afectan tanto como echarte el cartón y empanzarte. Y sea una vez a la semana que se echan este cartón, pues ya se tomaron 24. Y a lo mejor yo en la semana me tomé 9, pero constante. Entonces, ajá, claro. Son distintos momentos de consumo. Ahora, la cerveza sin alcohol, ¿sí el que no tenga alcohol le influye en algo o es exactamente lo mismo? El proceso es exactamente lo mismo. Hasta que tenemos una cerveza, entran dos tipos de proceso. O se pone más agua en el mosto, que eso es como la menos utilizada, o uh-huh. se hace una desalcoholización de alguna forma, por osmosis inversa puede ser, o algo así, un proceso, cada cervecería tiene un proceso distinto, pero al final se extrae el alcohol o el etanol y queda el producto al 100%. Quien dice que no sabe cerveza, realmente yo los reto a hacer una cata a ojos cerrados, porque de verdad, cuando tú haces la cata, sí sabe a cerveza, o sea, las maltas están, los lúpulos están, el proceso de 20 y tantos días están. Mismo caso que cabe el comentario, entre un artesanal y uno industrial, realmente tiene sus diferencias, pero el proceso como tal lleva el mismo tiempo. No es cierto de que le echan casi casi polvito y al día siguiente está la cerveza. Usan aceleradores, que por ahí hay un posteo de Facebook que es muy famoso, de que no tomen estas cervezas porque es veneno. No es cierto, usan aceleradores como jarabe de maíz, que realmente puede ser un adjunto. Va a acelerar, sí, porque va a generar que haya más azúcares, por lo tanto la fermentación es más veloz. Pero al final es muy relativo ese tiempo que pueden llegarse a ahorrar, ¿no? Es más bien para generar brillantez, otras características del producto del producto industrial, pero en tiempos casi se lleva lo mismo, 28 días más o menos en elaborar una cerveza. Sí, y sí sabe, a mí me consta porque he probado de las dos y es la que consumo sin alcohol, y tiene razón, porque por ejemplo, hubo un artículo que sacaron que es una de las mejores bebidas para recuperarte después de una distancia larga, por ejemplo, como un maratón, ¿no? Y precisamente en la Ciudad de México y en el maratón Lala, que son muy calientes, yo siempre en el kilómetro 30 me meto a una tienda, compro una cerveza sin alcohol y en vez de un isotónico me tomo la cerveza sin alcohol y ¡pum! Para arriba los niveles y vámonos. Sí, aparte es un imagínate tú que en la edad media las cuarentenas se las aventaban los 40 días con pura cerveza, eran 5 cervezas por día, ahí sí los ayunos eran sin comer, y se echaban 5 cervezas al día y la parte proteica pues estaba cubierta de alguna manera y la parte en donde se hidrataban también, eran la cerveza de las 5 comidas del día se suplían con esta bebida. Entonces, pues sí, el valor proteico es, dicen por ahí que si de un bistec, no sé si de un bistec, pero realmente sí el valor proteico es alto. Sí, es un alimento. A ver, dime 3 cosas que tú sabes y que dices, ching, ¿por qué la gente no sabe esto? O los que somos novatos, que deberíamos de saber. Hay muchas, pero luego a veces, siempre te platico, ¿no? Que luego los sommeliers son así como de, ay, perdón, ¿qué dijiste? Pero bueno, ajá, en estos chistecitos que de pronto te ríes del consumidor cuando no saben que hacemos mal en reírnos, deberíamos de ir y decirlo, pero luego la gente tampoco lo toma bien cuando haces la recomendación. Te voy a platicar. Hay un estilo muy famoso, muy popular, que es una cerveza IPA. Esta cerveza IPA tiene su peculiaridad, son las cervezas inglesas. Estas cervezas inglesas nacen de, vamos a decir, su base era una pale ale. Esta cerveza pale ale, como su nombre lo dice, una pálida, que era la que usaban más económica para la gente que se iba a la India a hacer las expediciones desde Inglaterra. Llevaban estas cervezas como agua de uso, que también por temas de plagas y demás era lo más seguro. Entonces, esta cerveza se les echaba a perder, se atepachaba, ¿no? Que sabe espantoso. Entonces, lo que hicieron, se le agregó el lúpulo de más. El lúpulo es un antioxidante, pero les platicaba que también da amargor.
Entonces, pusieron en estos barriles más lúpulo, y para diferenciarlo de los barriles que iban a los pub ingleses, a los que se iban a las expediciones, pusieron API. Entonces, estas cervezas, estas siglas, lo que generaban era una cerveza que iba a la India. Entonces, imagínate, pues, si iba a la India, entonces, pues era extra lupulada, era muy amarga y muy aromática y muy todo, ¿no? Eso, hay mucha gente que llega muy nice a una, a un pub y dice, ay, ¿me das por favor una IPA que no esté muy amarga? Entonces es como pedir un café que no esté café, haz de cuenta. Eso es como el primer ojo. Si es IPA, va a estar amarga en su gran mayoría. Hay un estilo nuevo, si les gustan las IPA porque les gusta esta parte cítrica, pero no les gustan ese amargor, hay una opción, y al final creo que los americanos son buenos para escuchar al consumidor. En algo son muy buenos, es en el marketing, y escuchan muy bien al consumidor. Y se dieron cuenta que había gente que le gustaba la IPA, pero que no le gustaba que fuera tan amarga. Y sacaron la NEIPA, que es la IPA de Nueva Inglaterra. Esta NEIPA particularmente es como una IPA, pero no tan amarga. Tiene algunos adjuntos de repente de avena, algunas cosas que hacen para contrarrestar ese amargor. Sin embargo, son extralupuladas, pero utilizan otros ingredientes que bajan ese amargor, y ingredientes naturales como adjuntos. Entonces, bueno, eso es el primer tip, ¿no? Si les gustan amargas, no pidan una IPA. Luego, no todas las cervezas que se hacen con frutas son dulces, ¿no? Y las mujeres tendemos esta frasecita de pedir inclusive vinos dulcecitos, siempre es como el dulcecito es lo que nos trae de un ala. Entonces, les platicaba yo de las cervezas lámbicas, ¿no? Que son estas cervezas con fermentación espontánea. Te platico, teníamos este mosto que decíamos de los granos, y tú imagínate que a este mosto le van a agregar frambuesas o duraznos o cerezas o frutas más o menos así. Vamos a dejarlo en frambuesas. Entonces agregan frambuesas a este mosto. Ahí yo voy a tener un caldo dulce con muchas frambuesas, ¿no? Pero las levaduras, como su nombre lo dice, son sacaromices, que quiere decir comedor de azúcares, se van a mover en este mosto para comerse todos los azúcares que hay en este mosto. Entonces, imagínate que si se comieron todo el azúcar de la frambuesa, pues lo único que me dejó en el mosto es la acidez de la frambuesa. Entonces, una cerveza lámbica que tenga frambuesa, que es diferente a una fruit beer, ¿no? Que esas sí son con adjunto a frutas. Pero una cerveza que fermentó por fruta para generar fermentación va a ser una cerveza ácida. No porque la vean de frambuesa, vayan a creer, si es lámbica, generalmente va a ser una sour beer. Entonces, hay cervezas afrutadas que es distinto. Pero si es lámbica, va a ser ácida. Entonces, esa es una gran diferencia, una cerveza lámbica fermentada con fruta y otra es una cerveza adicionada con fruta, ¿va? Ok. Ese sería el segundo. Y el tercero, creo yo que sí, la parte del servido en vaso, esa es básica. O sea, más el bebedor, que se dice bebedor, que yo me tomo tres, se la toman en vaso, les va a caber cuatro, o sea, eso es un hecho, porque va a caberte más en el estómago. Esta sensación de lleno, esa es la que es. Y la otra es, para las personas, que ahí como se les pasó como bonus, las personas que dicen que la cerveza les da sueño, es interesante que se metan a ver de quién es pariente el lúpulo. El lúpulo es una planta pariente del cannabis. Entonces, al final, esa parte en donde me da un poquito para abajo, en donde me tranquiliza, en donde llego al trabajo y me da un down, tiene que ver mucho con esta parte del lúpulo. No tiene las mismas, ahora sí que los mismos resultados y los mismos efectos, pero son parientes. Entonces, también me da un poquito para abajo por esa razón la cerveza, por el lúpulo. Excelente. A ver, Debbie, ¿dónde? Ya sabemos en TikTok, pero ¿en dónde podemos conocer más de ti? ¿Dónde podemos ver? Cuéntanos de tu Facebook. Ok, yo estoy como Pasión Cervecera con doble S. Estoy en Facebook, estoy en Instagram y estoy en TikTok. De pronto la gente que cree, ya la sigo en uno y sube lo mismo. Te voy a decir, Pepe, y lo platicamos tú y yo muchísimo, son públicos súper distintos. En, yo al final he tratado de ser
Beer Sommelier, pero que le hablo a todos los públicos. A los chavos yo no puedo llegar y simplemente hablarles de lúpulos. Les tengo que hablar de cosas, ¿sabes? De repente triviales e irlos introduciendo un poquito a poco en este mundo, porque esto es la parte de Facebook. Tengo gente muy chiquita o señores muy, muy grandes y tengo que cuidar mucho el contenido. Instagram es totalmente que quiero captar en la parte de la fotografía. Y TikTok es tan rápido como se mueve. Tienes, no sé, 60 segundos, no los hago de más tiempo, para explicarle a la gente un concepto. Imagínate, o sea, y con lo que se dan cuenta que yo hablo. Entonces es muy dinámico. TikTok, subo diferentes contenidos en cada uno de ellos. Y la verdad es que sí me preocupo y me ocupo en generar contenidos de utilidad que puedas compartir porque es útil, pero que también te puedas reír. Y eso es complicado, salirme de este estandarte de sommelier que sabe mucho y que no bromea. Y que, es más, acabo de subir uno diciendo que también tomamos caguamas, ¿no? Que no somos tan tan sofisticados. También tomo Corona y me fascina la Miller, o sea, me gusta la cerveza, ¿no? No es como me gustaría parecer más sofisticada, pero realmente no es así. Qué bueno. Ya los puse aquí en los comentarios para que la gente los pueda darle clic y enlazarte con las tres pistas. ¿Con qué quieres que cerremos el episodio? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué quieres dejarnos de tarea? La realidad es, Pepe, que prueben, que experimenten. Si alguien dice, no me gusta la cerveza, yo siempre pongo en las catas un ejemplo como decir, fíjate que a mí no me gustó el Ferrari, no me gusta manejar un Ferrari, ¿no? ¿Por qué? Si es un carrazo. No, una vez me tocó manejarlo en Hermosillo, pero no servía el aire acondicionado y andaba en terracería y brincaba muchísimo, ¿no? Ah, bueno, entonces las condiciones del Ferrari no eran las adecuadas ni en clima ni en situaciones. Entonces, si tú dices de entrada, no me gusta la cerveza, pero te tomaste una, vamos a poner, una negra modelo con un aguachile, la cerveza te va a saber fea, te supo fea en un sentido natural. Depende mucho las circunstancias, con qué alimentos, cuál es la cerveza. Si a mí la probé y de principio me dieron una IPA, lo que les decían, no, a mí la amargor de esa cerveza nada que ver. Pero si tomo una cerveza Porter o otra cerveza, me va a dar otra sensación. Entonces, yo les recomiendo, prueben de diferentes colores, de diferentes estilos. Créanme que contesto en tiempo casi real los comentarios. Si alguien tiene una duda de, oye, a mí no me gusta este perfil, ¿cuál me recomiendas? Les puedo recomendar desde lo más fácil comercial hasta lo más sofisticado, que es padrísimo cuando entra este hobby, pedir cervezas en línea y esperarlas. Y les puedo recomendar maridajes para que también sea más fácil tomarlas por primera vez. Excelente. Pues, bueno, ya me quedé con mucha información. Empezaré a buscar unas stouts para tomármelas al tiempo, como me lo sugeriste, servidas en una copa y ya nomás de la botella, y ahí te iré contando. Y en cuanto quieras que hagamos más episodios para informarnos más, tú me dices, ya sabes que esta es tu casa. Muchas gracias, ¿no? Pues felices. No, lo que estamos buscando son lugares donde platicar de lo que me dicen, platicar lo que sabes, ¿no? Compartir esta pasión y empapar a cada persona de esta pasión. Tome o no tome, le guste o no le guste la cerveza, por cultura general es un gran tema. Claro, y si quieres hacemos un episodio para que nos platiques de los diferentes tipos de cerveza y cuáles son tus mejores recomendaciones para que aprendamos a degustarla, ¿no? Claro que sí, nos damos un reload por ahí. Seguramente habrá muchos programas en los que tendremos mucho que platicar, entonces no será la primera vez seguramente. Me encantará, inclusive que aprendamos, porque por ejemplo yo voy a muchos lugares y veo que hay muchísimas cervezas artesanales y dices, pues, ¿cuál? Porque como no tienen marketing ni nada, dices, ¿cuál? Pues eso ahora sí que prueba y error y ya les vas disfrutando. Yo he topado con unas muy buenas, a la hora de la comida, pero eso sería una buena idea, fíjate, de un programa de estas artesanales y cómo las recomiendas, ¿no? ¿Te parece? Claro, y cómo leer las etiquetas. En las etiquetas vienen muchas cosas en las cuales me puede decir del perfil de esa cerveza, entonces les puedo decir qué cositas ver en las etiquetas que es importante para que aprendan más. Me late, pues nos ponemos de acuerdo para en unas 2 o 3 semanas hacer otro episodio, comunicar más, que te conozca la gente, ya pusimos ahí todos tus datos. Amigos que nos hicieron el favor de escucharnos y a los que nos van a escuchar en el futuro, ella es Debbie Uribe, ya tienen aquí sus datos en los comentarios para que la sigan
en todas sus redes, en Instagram, en Facebook, Pasión Cervecera, en TikTok también, y disfruten su cerveza y vamos a ver y vamos a aprender más de este pan líquido que nos acabas de decir, Levi. Pepe, gracias por la invitación, de verdad que qué lujo estar aquí contigo y con todas las personas que nos escuchan y me dará muchísimo gusto repetir la experiencia. Muchísimas gracias, Levi, no te vayas, déjame despedir el programa y regreso contigo. Muchas, muchas gracias, amigos. Sí. Nos vemos en nuestro próximo episodio de Punto Livecast. Mañana tenemos una edición especial a las 11 de la mañana. Vengo con el gigante Rubén Romero. Vamos a platicar del Maratón Powerade y qué opciones tiene. Así que no se lo pierdan. Nos vemos mañana. Les doy un fuerte abrazo y pásenla bien. Hasta pronto.